Uf, al fin, chicos, el video más solicitado desde hace 2 años. 2 años. ¿En serio? Bueno, era una espera necesaria. Hacer este tipo de videos anualmente no tendría tanto sentido. Pero aquí estamos nuevamente en un no video de Servan más poderoso, ya que esto no es más que la introducción del proyecto. Como recordarán, en el último video tuvo una duración aproximada de 1 hora. Y créanme, una edición de mucho más. Por lo que no pienso volver a cometer ese mismo error 2 veces. Así, brincamos a qué haremos con quién es el Servan más poderoso de FGO 2021. Y sí, no sé decir 2021, lo siento. Y quitando al COVID-chan y a la Ebola-chan, que claramente son los ganadores de esta contienda, el día de hoy tenemos más de 300 Servan, de los cuales la última vez que hicimos este video o esta revisión teníamos alrededor de 180 Servans, por lo que al menos hay alrededor de más de 120 Servans nuevos que se han agregado a este contador, a esta competencia. Para ser más exacto, revisaremos desde el primer Servan con su más nueva mejora hasta el último Servan salido en el Oswald 6. Para ser más precisos, hasta el banner de Mamacita la Fey. A menos que no haya realizado el video de la clase correspondiente cuando salga el nuevo banner. Pero en caso de que salga, por ejemplo, vamos a decir, un Saber cuando hice el video de los Sabers, pues en ese caso lamentablemente se obviará su existencia. Así que perdónenme si eso pasa, por ejemplo, si en la próxima actualización sale el Gran Saber y termina siendo Arturia, pues ni modo, no la podré contar en el video, pero todo el mundo va a saber que por el hecho de ser la Gran Saber, automáticamente es el más poderoso, ¿no? Por lo que ahora se deben de estar preguntando. Pero señor Shoes, ¿cómo piensa revisar estos videos? Bueno, en total tendremos 9 videos, sí, así es. Uno por cada clase principal, otro por la clase extra, y uno adicional que buscará dar la respuesta definitiva a quién puñetas es el Servan más poderoso de FGO 2021. Ok, otra vez. Véanlo como si tuviéramos una serie de videos preliminares para que al final de ellos elijamos qué Servans van a ir a la gran final. Prácticamente, estos son unas eliminatorias. Y como recordarán, en cada video de este tipo de análisis se verán 2 aspectos, el matemático y el de lore. El matemático, como su nombre indica, a través de una fórmula que consiste de los siguientes datos, que es multiplicar el daño total de un Servant de nivel 100 por el bono de ataque, el bono de la tarjeta, sea Boost, Quick o Arts, el bono del daño total y el bono del daño noble fantasma, claramente sacados todos estos únicamente de lo que se pueda potencializar el Servant por sí mismo sin apoyo externo, le hace nada de CES ni Servants de apoyo. Todos los datos se agruparán y multiplicarán para alcanzar el mayor daño posible. Claro, lamentablemente los Servants AOE tienen un límite de daño mucho menor que los Servants Single Target, por lo que habrá 2 ganadores por clase, un AOE y un Single Target. También, si es posible, daré mi opinión de quién es el Servant que no puede pelear, o sea que su noble fantasma no haga daño, para decir si es un buen o mal support para compensar ese hecho de que no pueda atacar. Así tomaremos 2 de los AOE, bueno, en realidad tomaremos 3 de los AOE, 3 de los single target para llevarlos a la gran final y ver qué posición global quedarían. Ahora bien, si ustedes gustan, en los comentarios me pueden poner si les gustaría que viéramos hasta 4 tal vez o 5 sobre estos personajes. Eso ya quedará a disposición de su decisión. Este análisis será de uno por uno de los Servants, desde el más débil hasta el más poderoso. Habrán una que otra sorpresa, pero también hay algunos que no sorprenderán a nadie. Más que con el multiplicador de daño tan roto que llegan a tener algunos. Asimismo, cabe bien aclarar que en cada una de estas pruebas se aplicarán todos los bonos posibles dados por el mismo Servant. Le hace nada de apoyos. Así que, aunque tal vez Dantes pueda ser el mejor Avenger con una doble Skadi, pues lamentablemente por sí mismo puede que sea de los peores Avengers. Por lo que sí, el Servant solo podrá potencializarse a sí mismo con sus skills a nivel 10, grializado a nivel 100 y con NP5, además de sobrecarga 500, para que den el 100% de sus potenciadores. Ahora, seguro algunos estarán diciendo lo siguiente. Pues, no es obvio, señor Shu. El Servant con el ataque numérico más grande debe ser el Servant más poderoso de todos. ¿Acaso estás atentando ante la decisión de Nashu y DW? Y mi respuesta clara es sí.
A Nasu no se le puede creer nada. Él puede hacer su obra como él quiera, y lo que hoy puede ser el Servan más poderoso, como el tan controversial momento que dijo que Gilgamesh era el Servan más poderoso de todos. O el mismo DW, que solo busca satisfacer una mecánica de gameplay, y el Servan pues no tiene que ser el más poderoso a través de sus valores numéricos, si no van a haber muchos bonos que hacen que un Servan, que apenas hace daño por sí mismo, cuando ataca lo que tiene que atacar, se vuelve una bestia. Por eso mismo, la sección de lore es la parte más discutible y controversial que tendrá, más que nada, mi punto de vista. Por lo que es lo que podríamos generar más controversia, y espero que se lo tome con calma, por favor. Trataré de explicar de mis porqués, y a pesar que en la sección matemática veremos uno por uno los Servants, en esta sección solo veremos de 10 a 5 Servants que yo considero los más poderosos de la clase, y estos pasarán al video final, donde se discutirá si son los más grandes entre los grandes. También pediré su participación, ya que sus puntos de vista podrían darme un argumento para ver qué Servant es o no el más poderoso al final. Finalmente, para la salida de este video, el primer capítulo de la saga de ¿Quién es el Servant más poderoso del 2021? Pues saldrá el día de mañana. Así es, mañana mismo. Empezamos y el orden de los videos es el siguiente. Capítulo 1, Sabers. Capítulo 2, Assassins. Capítulo 3, Lancers. Capítulo 4, Riders. Capítulo 5, Archers. Capítulo 6, Casters. Capítulo 7, Berserkers. Capítulo 8, Extra Class. Y capítulo 9, ¿Quién es el puñetero Servant más poderoso de todo FGO 2021? ¡Wow! Dios mío, no vuelvo a hacer eso en mi vida, se los juro. Y también quisiera dejar de decir esto por un rato. Así, guapos, sin más que decir, espero su participación durante esta serie de videos, que me esforzaré para que salga un capítulo por semana, ya que quiero acabar antes de que salga otro Los Vuelt en JP. Bueno, entonces tengo mucho tiempo de sobra, así que me lo voy a tomar con mucha calma. Sin más, un abrazo, señores, y nos vemos en el próximo video. Bye bye, Sue. Ok, mes complicado, ya llegamos a julio, el mes del cumpleaños de su servidor y su linda Oni. Así que también vamos a agradecer ya de estos chocolatitos que todavía me siguen dando amor y seguramente me pagarán mi regalo de cumpleaños, lo cual seguramente será una cámara para poder hacer videos con la Oni, porque la que tengo ya se quemó. Así que vamos a ir directamente al grano, que es agradecer muchísimo al señor Noctámbulo, que por el amor de Cristo, amigo, ya llevas 9 meses siendo chocolatito dorado. Muchísimas gracias. Prácticamente ya me vas a comprar un juego triple A el próximo mes. Muchísimas gracias, Noc. El señor Franco, que también está ahí al fuego desde hace más de 6 meses. El señor Rafita, que recientemente reactualizó su membresía. Bienvenido, caballero, es un gusto tenerte de vuelta. Al señor Roku, que también sigue acá con nosotros desde hace 4 meses. Aunque nos abandonó uno, no te perdono, güey. Broma, broma. El señor Astaroto, que dijo de broma que nada más iba a quedar un ratito y al final ya se quedó más de 3 meses. El señor Daniel, que, wow, caballero, se volvió un chocolatito dorado. De verdad, muchísimas gracias, caballero. Aunque, espero que te quedes, aunque sea de un rango menor. El señor Ale, o también conocido como el Sets. Muchísimas gracias, caballero, por su apoyo continuamente. El señor Mafutofu, también conocido como el señor Sigurd, que pues parece que reanudó su membresía. Muchísimas gracias, compañero, de verdad apoyas más de lo que crees. El señor Delta, que igual que Nock está desde el principio en el fuego del asador. De verdad, caballero, muchísimas gracias, un fuerte abrazo por ese apoyo. El señor Jedro Meléndez, que a pesar que por alguna razón no está con nosotros en el clan de los chocolatitos, en nuestra cuevita personal en Discord, pues aún así se agradece muchísimo el apoyo del señor Jeder por estar siempre en todos los videos, porque ahí te veo, caballero. El señor Davis, que ahí sigue como siempre, siempre un apoyo, un amigo, de verdad desde muy lejos, muchísimas gracias. El señor Pangueto, que ya lleva 8 meses con nosotros, no me la puedo creer, caballero, muchísimas gracias. Y el señor Himura, que también, sin darme cuenta, es otro chocolatito dorado que nos ha acompañado desde hace ya 8 meses. De verdad, muchísimas gracias, caballeros, por todo su apoyo. Y al buen y amado caballero Jack.
De verdad, muchísimas gracias a todos por su apoyo continuo. Ustedes estarán pagando las mejoras del canal o próximamente las cámaras, pero lamentablemente, pues no contamos con el internet adecuado para poder hacer streamings por este momento. Sin más que decir, nos estamos viendo el próximo mes. Bye bye, su.